¿Qué hace Cyberwoman? Básicamente es que nosotras las mujeres participemos en esos eventos, enriquezcamos nuestros conocimientos en temas de seguridad, sepamos que existen situaciones en el mundo que están ocurriendo respecto a incidentes o situaciones de seguridad, amenazas, todo lo que está pasando a nivel mundial. Puede ser tan sencillo como una contraseña débil a tan complejo como explotar una vulnerabilidad o una debilidad. Hay gente que sí se toma el tiempo y sí se dedica a investigar el perfil de uno. ¿Quién es como persona? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Cómo se mueve y cómo no se mueve? ¿Realmente debería exponer mis fotos o mi información a que todo el mundo la vea o solamente a mi círculo cerrado de amigos que yo conozco? Por ejemplo, el autoborrado remoto. Me robaron el celular, yo puedo configurar para que remotamente me borre las fotos o toda la información que tenga, me desautentique de todas las aplicaciones o de todos los correos o lo que yo tenga en ese dispositivo. Lo pueda bloquear también, pues para que él por el email quede inaccesible, que no lo puedan utilizar otras personas. Uno debería tener también cuidado a qué publica y a quién le publica esa información. Este tipo de iniciativas me parecen súper interesantes porque nos ayuda a explotar y a, digamos que, a materializar nuestras habilidades que tenemos nosotras en el ámbito de la seguridad de la información. Y también, digamos que, nos da la oportunidad a nosotras las mujeres de tener un evento de nosotras, para nosotras y por nosotras.